Maricarme Cortés, José Yuste, muy buenas noches, sí, y bueno, además de esto que acabas de comentar, pues está la alerta por parte de Fitch que advierte que la calificación y perspectiva del gobierno mexicano será revisada si el déficit de México se consolida en niveles altos, dice esta firma, eh, esta calificadora Fitch Ratings, que eh, pues eh, de las. Que en julio pasado la firma ratificó la calificación de México en el nivel de triple B plus y la reafirmó en perspectiva estable. Sin embargo, el resultado de esto fue que el balance de factores positivos y negativos sigue eh, relativamente consistente y que los riesgos de un potencial cambio en cualquier dirección son relativamente bajos. Sin embargo, eh, Fitch Ratings advierte que un factor clave o la variable crítica a monitorear es el balance fiscal del gobierno porque en la medida en que el déficit pudiera acentuarse, hacerse permanente o relativamente amplio, puede empezar a tener repercusiones. Y así es como se están acumulando las cosas. Ya vimos cómo Moody's primero, luego Standard Poor's y ahora esta alerta de Fitch Ratings traen entre ceja y ceja el comportamiento de las finanzas públicas y lo que haga. Y lo que presente en el paquete económico el gobierno mexicano en los próximos días. Pepe, ¿y usted cómo está?